Rivers, soy Guillermo, vuestro profesor de economía de la empresa. Vamos a ver hoy la resolución del examen de economía de la empresa, del examen de mayo de 2022, de la prueba de la PCE. El examen lo tenemos subido en la página web de la academia. Para esto vamos a tener que entrar en la página luis-vives.es. Esto lo podéis encontrar tanto en el blog como en la sección de recursos. Si entramos por recursos, habría que entrar en recursos, bajaríamos hasta los exámenes resueltos y de aquí bajaríamos hasta llegar a los exámenes de la prueba de la PCE de la UNED. Aquí aparece como exámenes resueltos de selectividad PCE-UNED. Vamos entonces a entrar en materia. Vale. Recordad que esta prueba tiene dos partes. Una que es la parte objetiva de tipo test, que está constituida por 12 preguntas, de las cuales hay que contestar 10 como máximo. Y luego está la parte de desarrollo, en la que tenemos 3 ejercicios, de los cuales hay que hacer 2. Empezando por el test, la primera pregunta nos dice: en la producción de bienes, los costes variables, tenemos aquí como opción A, son los únicos costes existentes a largo plazo. La opción B, son los costes producidos por actividades que no son imprescindibles para la producción de los bienes, tales como la publicidad, las relaciones públicas, o son los incurridos por la empresa debido a la obsolescencia de sus máquinas e instalaciones. Cuidado con esta. A lo que se refiere la opción B, se refiere a los costes indirectos, costes que no tienen relación con la parte productiva de la empresa. Y en lo que se habla en la opción C, es de las amortizaciones. No tiene nada que ver con el coste variable, que por definición es justo lo que dice la opción A, que a largo plazo siempre van a ser todos los costes variables. Vamos a la siguiente. Los staff son, dentro de la estructura organizativa de una empresa, A, las estructuras que se forman dentro de la empresa de manera temporal para llevar a cabo proyectos específicos, B, los departamentos que sirven de consulta y asesoramiento, o C, las organizaciones de la empresa que aunan la autoridad y la responsabilidad de forma compartida. Aquí lo que tenemos que tener en mente es la definición de qué es el staff, que es un órgano de asesoramiento. Punto. No tiene que buscarse más, no tiene más misterio, que es justo lo que nos dice la opción B. Pasando a la tercera pregunta, nos dice: las fuentes de financiación propias más importantes de la empresa las encontramos en opción A, el pasivo exigible a largo plazo, el capital y el pasivo exigible a largo plazo, o el capital y las reservas. Aquí la clave es que nos habla de fuentes de financiación propias, no ajenas. Por definición, financiación propia equivale a patrimonio neto y financiación ajena equivale a pasivos. Por tanto, todo aquello en lo que haga referencia al pasivo es incorrecto. Yendo entonces con esta idea, si nos fijamos, en la opción C se refiere al capital y las reservas, justo los elementos que tenemos siempre dentro del patrimonio neto. La siguiente pregunta nos dice: cuando el activo circulante es menor que el pasivo circulante, se dice que opción A, se produce una situación de estabilidad financiera, opción B, el fondo de maniobra es positivo, u opción C, el fondo de maniobra es negativo. Aquí estamos calculando la diferencia entre el activo circulante o activo corriente menos el pasivo circulante o pasivo corriente, y nos dicen que si es menor el activo corriente que el pasivo corriente, ¿qué sucede? Si hacemos este cálculo, veremos que la resta es negativa. Por definición quiere decir entonces que el fondo de maniobra es negativo, no tenemos misterio. La quinta pregunta nos dice: el coste se produce cuando se pagan los factores productivos, perdón, de producción adquiridos, se adquieren los factores de producción o se consumen en la producción los factores comprados. Cuidado con esta, que tiene una pequeña trampa. Nos pregunta cuál es la causa que provoca que aparezca un gasto, un coste. Aquí tenemos que recordar que a nivel contable los costes se tienen que descomponer siempre en dos partes: cuándo se produce el coste y cuándo se salda la deuda contraída por ese coste. Y tenemos que aplicar aquí siempre el principio de devengo. El principio de devengo lo que dice es que el coste siempre tiene que registrarse y, por tanto, siempre aparece en la empresa en el momento en el que surja, con independencia de que se pague. Por ese motivo, aquí tenemos que hablar de, o hay que diferenciar, mejor dicho, entre la adquisición y el pago, que es justo a lo que está refiriéndose la opción B, que es el momento en el que se han adquirido, con independencia de que se paguen, estos factores productivos. La sexta pregunta nos dice: el impuesto del valor añadido lo paga la empresa que añade valor a las materias primas, que es lo que dice la opción A, la B, el consumidor final, o la C, que nos dice la empresa que acaba el proceso de añadir valor al producto. Esto es una definición. El IVA siempre lo repercute, siempre lo soporta el consumidor final. Es la persona que tiene que padecer el pago de ese tributo, es quien tiene que pagar ese tributo. Y eso, por definición, siempre lo hace el consumidor final. La siguiente pregunta nos dice: el patrimonio de una empresa es el conjunto de bienes de su propiedad y derechos a su favor, así como el conjunto de obligaciones contraídas por la empresa con los socios y con terceras personas. La opción B nos dice:
el conjunto de bienes y derechos propiedad de la empresa y, finalmente, el conjunto de aportaciones que los socios han puesto a disposición de la empresa. El patrimonio, por definición, se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Con lo cual, si tenemos clara la definición, se ve al instante que es, en este caso, la opción A. Pasando a la siguiente pregunta, nos dice: sabiendo que el punto muerto de una empresa es de 6.093,75 unidades y que su nivel de producción anual estimado es de 7.500 unidades, en base al análisis del punto muerto, podemos afirmar que la empresa obtendrá beneficios, obtendrá pérdidas o no obtendrá ni beneficios ni pérdidas. Aquí tenemos que tener en mente la relación que hay entre los componentes del punto muerto. Punto de partida. ¿Qué es esto del punto muerto? Se refiere a la cantidad que tiene la empresa que producir y vender para alcanzar beneficio nulo. Es decir, que su beneficio sea cero, es el mínimo que tiene que producir y vender para que la empresa se quede con beneficio cero. Esto implica que si la cantidad está por encima de este punto muerto, la empresa tendrá siempre beneficios. Y ahora lo vemos claro. Y básicamente está aquí. Tenemos que el punto muerto son, grosso modo, 6.094 unidades, que la producción anual son 7.500, es decir, que está por encima de ese punto muerto, por lo cual sí o sí tiene beneficios. No hay más misterio. La siguiente pregunta es un poco puñetera si no tenemos en cuenta cómo está planteada. Nos dice: una empresa dedicada a la fabricación de motos incurre en unos costes fijos de 400.000 euros y un coste variable de 1.000 euros por unidad. Sabiendo que el precio al que la empresa vende cada moto es de 3.000 euros y que el objetivo de la empresa es producir 1.200 motocicletas, ¿a cuánto ascienden el coste medio total de esta empresa? Cuidado que tenemos un dato trampa. Nos están pidiendo calcular el coste total medio, que por definición es coste total dividido de la cantidad. Esto implica que el precio aquí no pinta absolutamente nada. El dato que tenemos, que el precio al que vende la moto son 3.000 euros la unidad, no nos aporta nada. En base a esto, el razonamiento se torna muy sencillo. Tenemos aquí nuestros costes fijos de 400.000 euros, el coste variable unitario de 1.000 euros por unidad y la producción de 1.200 unidades. Primero calculo el coste total, que sería el coste fijo más coste variable unitario multiplicado por la cantidad. Esto me sale que tengo unos costes totales de 1.600.000 euros. Sobre esto entonces, divido el coste total entre la cantidad. 1.600.000 entre 1.200 unidades y nos queda que son 1.333,33 euros por cada unidad. Regresando entonces al modelo, vemos entonces que es justo lo que dice la opción B. Yendo al siguiente ejercicio, este es otro que es fácil caer en la trampa si no tenemos en cuenta el pequeño detalle. La empresa Vinsa decide disminuir el precio de su producto de 12 euros a 10 euros. Como consecuencia de tal medida, la cantidad demandada aumenta de 1.000 a 1.500 unidades. ¿Cómo afectará esta decisión, pero la decisión de esta empresa, a sus ingresos totales? Nos dice que o disminuye, o que aumenta, o que no varía. ¿Cómo podemos hacer la demostración de qué pasa? Pues muy sencillo. Primero, voy a plasmar cómo es la situación inicial y la situación final. Sé que al principio eran 12 euros la unidad del precio y la cantidad que se vendieran fueron 1.000 unidades. Y en la nueva situación el precio son 10 euros la unidad y se vendieron 1.500. A partir de aquí, se limita a que calcule el ingreso total inicial y el nuevo ingreso total. Es decir, precio por cantidad me sale que inicialmente ingresaba 12.000 euros y tras la reducción del precio y con el consecuente aumento de la cantidad, el ingreso es de 15.000 euros. Evidentemente el ingreso total nuevo es mayor que el ingreso total antiguo, con lo cual clarísimamente la empresa está con mayores ingresos totales, es decir, que el ingreso total ha aumentado, lo que dice la opción B. Yendo a la siguiente pregunta, nos dice: los socios de la empresa CGC tuvieron que aportar 10 millones de euros de capital para fundarla. Señale la respuesta correcta. A. Las aportaciones de los socios fueron parte del activo de la empresa. B. Las aportaciones de los socios fueron parte del patrimonio neto de la empresa. O C. Las aportaciones de los socios fueron parte de los gastos de la empresa. Por definición, cuando hablamos de las aportaciones de los socios, hablamos de lo mismo que el capital social de la empresa. Y esto va a estar siempre registrado dentro del patrimonio neto de la empresa. Que es justo lo que dice la opción C, perdón, la opción B. Finalmente, vamos con la última pregunta. Un cliente debe a una empresa las facturas de los últimos 3 meses. El importe total de la deuda es de 5.490 euros. Señale la respuesta correcta. A. Las deudas de los clientes con la empresa forman parte del activo de la misma, ya que es un derecho de cobro por el importe de 5.490 euros. Opción B. Las deudas de los clientes con la empresa forman parte del pasivo de la misma, ya que es una obligación de pago por importe de 5.490 euros. Y finalmente, lo que dice la opción C,
Las deudas de los clientes con la empresa forman parte del neto de la misma, ya que es un derecho de cobro por importe de 5.490 euros. No nos confundamos. Si a un cliente nos debe dinero, es que tenemos un derecho de cobro como empresa sobre ese cliente. Por definición, los derechos de cobro están dentro del realizable. El realizable siempre está dentro del activo corriente de la empresa. Por tanto, forma parte del activo de la propia empresa. Cambiando de tercio, pasamos ahora a la parte de desarrollo. La primera pregunta nos dice, defina el fondo de rotación o fondo de maniobra y señale la fórmula para realizar su cálculo. Representa gráficamente e interprete el resultado en el caso de que el fondo de rotación o maniobra sea positivo y en el caso de que sea negativo. Primero, la idea de qué es el fondo de maniobra, qué es lo que nos muestra. El fondo de maniobra muestra si la empresa es solvente o no a corto plazo, es decir, que es capaz de hacer frente a sus deudas a corto o no. Para ello, tenemos que hacer siempre la resta entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Si esa diferencia es positiva, la empresa es solvente a corto plazo, puede hacer frente a las deudas, mientras que si es negativa, no es solvente. Como pequeño aporte que se puede comentar aquí es que si la diferencia es cero, quiere decir que la empresa está en equilibrio. No es una mala situación de por sí, pero no es todo lo buena que pudiera parecer, porque en el caso de que aumenten las deudas a corto plazo o se reduzcan los recursos a corto plazo, la empresa tendría problemas en el sentido de que estaríamos teniendo luego un fondo de maniobra negativo. Por otra parte, en cuanto a la parte de la representación gráfica, lo que estamos viendo aquí, para hacerlo gráficamente lo que tenemos que tener en cuenta es que si el fondo de maniobra es positivo, el activo corriente gráficamente debe ser mayor que el pasivo corriente, mientras que si es negativo, todo lo contrario, el activo corriente debe ser menor que el pasivo corriente, que es justo lo que está reflejado en estas gráficas de aquí. Pasando ahora a la siguiente pregunta, nos dice... Un fabricante de ropa deportiva, localizado en Europa, pretende introducirse en el mercado de Estados Unidos. Para dicha operación, la empresa analiza dos alternativas de inversión. Alternativa 1. Una inversión inicial de 100 millones de euros generando unos flujos netos de caja el primer año de 50 millones de euros y en el segundo de 80 millones de euros. Alternativa 2. Una inversión inicial de 95 millones de euros generando unos flujos netos de caja en el primer año de 65 millones de euros y en el segundo año de 95 millones de euros. La tasa anual de descuento para ambas alternativas es del 3%, quiere decir que el coste de capital es del 3%. Sobre esto nos dicen, teniendo en cuenta la información anterior, se pide calcular el valor actual neto de ambas inversiones y justificar cuál es mejor inversión con este criterio y esencialmente hacer lo propio con el payback, calcule el plazo de recuperación o payback de las inversiones indicadas y justifique cuál es la mejor inversión teniendo en cuenta este criterio. Yendo por partes entonces. En cuanto al BAN, vamos a hacer siempre lo mismo. El desembolso inicial con el saldo negativo, es decir, menos C sub 0, más flujo de caja del año 1 dividido de 1 más el coste del capital, más a continuación flujo de caja del año 2 dividido de 1 más K, el coste del capital, lo he dicho, en este caso elevado todo al cuadrado, etcétera, etcétera. Es aplicar la fórmula, como siempre hemos visto. Hacemos el cálculo de ambos y nos queda que el BAN del primer proyecto es de 23,95 millones de euros y el del segundo es de 57,65 millones de euros. Aquí tenemos que responder dos cosas. Primero, indicar si las alternativas son realizables o no y para eso el criterio es el mismo. Si el BAN es positivo, la inversión es realizable, que es justo lo que ocurre con ambas inversiones. Ahora bien, comparando cada una de ellas, nos quedaremos siempre con aquella que dé el mayor BAN. En este caso, sería la alternativa 2, que es evidentemente la que da el mayor resultado. En cuanto al payback o plazo de recuperación, siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a comparar el flujo de caja que tenemos en el año en el que estamos mirando con respecto a lo que está pendiente de cobrar, pero pendiente de recuperar. En este caso, la interpretación sería la siguiente. Cuando he realizado la inversión, ingreso 0 euros y en consecuencia tengo pendientes los 100 millones que tengo de desembolso inicial. Pasamos al primer año. He ingresado, en términos netos, 50 millones de euros y me quedan por recuperar 50. Pasamos al año 2 y me quedo con un saldo positivo de 30. Justo cuando se pasa de que el pendiente está de negativo a positivo es cuando tenemos que hacer el cómputo en base a una regla de 3. Aquí anteponemos que si en un año natural, perdón, comercial, 360 días, ingreso 80 millones, en X días ingresaré los 50 que me faltaban por recuperar. Hacemos una regla de 3 y nos sale que se recuperan, en este caso, en estos 225 días. Por tanto, esta inversión se recuperará en conjunto en un año y 225 días. Con la segunda alternativa, misma lógica, pero distintos números. Si hacemos el cálculo, veremos que se recupera en un año y en aproximadamente 114 días.
Aquí podéis dejar el resultado con decimales o no, lo que os apetezca realmente. Lo único que si decidís redondearlo, recomiendo que sea siempre al alza y por favor no olvidéis indicar que es aproximadamente. Con este criterio, para saber si la inversión es realizable o no, tenemos que decir en primer lugar cuándo será realizable y cuándo no. Según el payback, una inversión es realizable si se recupera antes de que finalice su vida útil, es decir, antes de que terminemos su vida útil, antes de que lleguemos a que finalice esa inversión. Y vemos que en ambos casos es así, que hemos recuperado en menos de los 2 años de vida útil. Por ese motivo, ambas inversiones son realizables. No obstante, al compararlas, tenemos que quedarnos siempre con aquella que se recupere antes. Y si nos fijamos, la primera se recupera en un año de 225 días y la segunda en un año y 114 días. Con lo cual, claramente nos interesará la segunda opción. Yendo finalmente al tercer ejercicio, nos dice: cierta empresa, cuya actividad es la fabricación de sillas de plástico, a fecha 31 de diciembre de 2021, proporciona la siguiente información: amortización del mueble a 80.000 euros, compra de materias primas a 150.000, etcétera, etcétera. Este es un clásico ejercicio de cuenta de resultados. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué es lo que me están pidiendo en este caso? Que calcule e interprete tanto la rentabilidad económica como la financiera. Esto debo tenerlo en cuenta a la hora de cómo resolver el ejercicio. Porque en este caso, tal cual está lo que me piden, debo hacer un trabajo antes de empezar a responder. En este caso, comenzaré primero planteando cuál es la cuenta de resultados que tenemos aquí, cuál es esta cuenta de pérdidas y ganancias. Por una parte, juntaré todos los ingresos de explotación, en este caso, tanto las ventas como estos otros ingresos de explotación. Me queda que son 950.000 euros. Por otra parte, agrupo todos los gastos de explotación, todos los gastos recurrentes en la actividad de la empresa, que es la amortización del inmovilizado, las materias primas y los gastos de suministros. Esto me queda en conjunto que tengo unos gastos de explotación de 910.000 euros. Juntando entonces los ingresos con los gastos, llegaré a tener el resultado de explotación, lo que vamos a ver siempre como el BIT o BY con dos IES. Nos queda en este caso que son 40.000 euros. Hecho esto, voy a la parte financiera. Juntaré los ingresos financieros, que en este caso no tengo ninguno, con los gastos financieros, que aquí lo único que tengo son los intereses por la deuda. Junto ingresos financieros con gastos financieros y me queda el resultado financiero, que en este caso son 9.000 euros. Hecho esto entonces, juntaré 1 y 2, el resultado de explotación con el financiero. Y veo que el resultado antes del pago de las tasas, es decir, lo que aparecerá como el BY o el BAT, son 31.000 euros. Ahora que ya tengo esta cifra, me debo parar a pensar, un momento, ¿qué tengo que hacer aquí? Y aquí me debo recordar, perdón, debo recordar siempre lo mismo. Si el BAT o BY es positivo, se le resta el impuesto de sociedades. Y si es cero negativo, no. En este caso, pues es que está claro. Son 32.000 euros, tienes que pagar impuestos. Sacamos el 25% de lo que vale este resultado. En este caso tendría que pagar 7.750 euros en concepto de impuestos. Y nos queda que el resultado del ejercicio es de 23.250 euros. Es decir, que tiene un beneficio neto de 23.250 euros. Ahora que ya lo tenemos calculado, puedo empezar a resolver entonces lo que me pide cada apartado. En el caso del apartado A, nos pedía sacar la rentabilidad económica. Para esto, siempre voy a hacer lo mismo. Tomaré el BAT, pero el BAT, en este caso, estos 40.000 euros que me quedó del resultado de explotación, y lo dejaré dividido del dato del activo. Cuidado, que este dato siempre nos lo tienen que dar en el ejercicio. Si me piden que saque la rentabilidad económica o la financiera, y no sé cuánto vale el activo o cuánto vale el patrimonio neto, no puedo resolverlo. Por eso es una cosa que tienes que estar vigilando siempre, que nos estén dando el dato, ya sea del activo o ya sea del patrimonio neto. En este caso haríamos 40.000 dividido de 350.000, lo que nos quede por 100, y nos queda 11,43%. ¿Cómo interpreto este resultado sin errores? Porque cuidado, que aquí se puede cometer un fallo considerable. Aunque el resultado sea un porcentaje, no lo interpreto como tal. Yo que estoy comparando esencialmente dos cosas. ¿Qué resultado obtengo por la actividad de la empresa frente a cuánto he gastado en los activos? Por eso la interpretación más sencilla sería esta que tenemos aquí, que por cada 100 euros que se han invertido en el activo, la empresa obtiene un beneficio antes de intereses y tasas, de, en este caso, 11,43 euros. En cuanto a lo que nos pide el apartado B, para la rentabilidad financiera, necesitaré el beneficio neto, ya lo tengo calculado aquí, y dejarlo dividido del patrimonio neto, los fondos propios, estos 175.000 euros, y lo que me quede por 100. Al hacer el cálculo veo que me queda un 13,29%, y aquí sucede lo mismo que antes, que aunque lo ponga como porcentaje, la interpretación es otra. Yo que estoy comparando el beneficio neto con el patrimonio neto, es decir, qué ganancia neta obtengo por cada euro que he destinado a fondos propios.
Y la forma más sencilla pues sería muy similar a la anterior, que por cada 100 euros que se han invertido en el patrimonio neto, la empresa obtiene un beneficio neto de 13,29 euros. Y esto sería todo. Espero que os sea de ayuda y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!